¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. 11 de 11 para el Real Madrid de baloncesto, que lidera absolutamente todo y que hace cosas como la que acabáis de ver. Impresionante, espectacular, poner el calificativo que queráis. Yo sigo alucinando con la canasta de Felipe Reyes. Sumario y comenzamos. Nueva cita con la diversión y el espectáculo en el Palacio, esta vez en la Euroliga con la visita del Efes turco. Algo que sucederá justo 48 horas después de la canasta de la semana, del mes, del año y puede que de la temporada. 111 puntos ante Manresa, canastón de Felipe, exhibición de Mirotic, Rudy, Chacho, Yul, un auténtico partidazo del Real Madrid. Repasaremos el resto de la jornada de la Liga Endesa con la actuación de Suárez o la solidez de Gran Canaria y Valencia Basket. Se conocen entre ellos Sergio Yul y JC Carroll. Hoy saldremos de dudas. Y aguantad hasta el final. El Real Madrid Bruxador Manresa bien lo merece. Ahora enseguida nos meteremos en faena con todo lo que pasó en ese Real Madrid Manresa. Pero antes, esto no para. La Euroliga ya está aquí y ha hablado el entrenador del Real Madrid, el entrenador del equipo que está haciendo el mejor arranque en toda la historia de la actual Euroliga. Ha hablado Pablo Laso, lo ha hecho sobre ese partido ante el Efes y esto es lo que ha dicho. Es un equipo, bueno, ha cambiado alguna cosa del año pasado, pero mantienen jugadores muy importantes. Pienso que el quinteto titular con Planinich, Hobson, Gordon, Savanovic y Erden probablemente sea uno de los quintetos titulares más fuertes de Euroliga. Han traído jugadores más especialistas, sobre todo en el caso de Vasiliadis, que es un gran tirador. Mantiene un poco la rotación del año pasado y sí que es un equipo muy peligroso, sobre todo porque ofensivamente tiene puntos en cada jugador, ¿no? La sensación de que ellos tienen jugadores por fuera muy, muy fuertes, muy atléticos, pero al final, como digo siempre, no va a ser un equipo de... O sea, nosotros no vamos a intentar ir a un partido de unos contra unos, de Hobson contra Rudy o de Gordon contra... Al final nosotros tenemos que llevarlo a 5 para 5 y, como digo siempre, la fuerza del equipo es la que tiene que sacar adelante y ayudar para que esos emparejamientos individuales en que puedes tener desventaja en algunas cosas, los soluciones. También ellos pueden tener problema con alguno de nuestros emparejamientos, ¿no? Por esa característica un poco de sus exteriores, que son jugadores con mucha talla física, todos muy altos, todos pueden postear, Savanovic les abre mucho el campo. Es un equipo que juega sencillo, pero que aprovecha muy bien las virtudes que tiene. Para nosotros sí que es una prueba importante contra un equipo que el año pasado estuvo entre los 8 mejores de Euroliga y que creo que no es casualidad que llegara allí y que seguro que este año aspira a lo mismo. Estoy contento, sobre todo por el trabajo del equipo, y de puertas adentro es lo que más me preocupa a mí. De puertas afuera, hombre, pues sí noto la sensación de que la gente le gusta ver al Real Madrid. Y me alegra doblemente porque además pienso que los chicos se tienen que sentir contentos de esto, ¿no? De ese reconocimiento a cómo juega el equipo, ¿no? Lo que no se debe es esto entender como, bueno, pues nada, estamos muy bien y ya está. No, yo creo que mi obligación un poco, y aquí sí que me pongo la camiseta el polo de entrenador, por darle la vuelta a la pregunta, es intentar ir a mejor y mejorar, porque bueno, las competiciones que tenemos son siempre complicadas y se van a ir complicando seguro. El próximo rival del Real Madrid es el Anadolu Efes de Estambul, un rival típico en los últimos años, un equipo ante el cual el año pasado en el Palacio se vivió un auténtico partidazo. Bienvenidos esta noche más que nunca a la emoción de la Euroliga. Yul, de lado a lado para Mirotic, viene el amago, ¡qué rápido! ¡Qué jugada! ¡Qué mate! ¡Canastón de Nico Mirotic! Se ha puesto en pie el Palacio. ¡Wow!
Nacho Slaughter. Ahí suben los dos. Finalmente. ¡Oh, no! ¡Vaya mate! ¿Pero dónde voló Rudy? Al cielo del palacio. ¿Pero dónde subió Rudy para coger esa bola? ¡Madre mía! ¡Fíjate! Se ha tenido que agarrar porque si no se mata, ¿eh? Fíjate qué asistencia y dónde la agarra sacándole un metro a Sabano. Y... gana hasta ahora de Yul, que lleva 6 puntos consecutivos. ¡Bueno! ¡Bueno! Vaya recital. Vaya recital. De Slaughter, que la ha cazado allí arriba. Y el grito del palacio. Así gana el Madrid y así se va a acabar este partido. El Real Madrid va a ser segundo. Ventaja de campo en los cuartos de final. Objetivo cumplido. Fiesta en el palacio. 86-66. Eso fue lo que sucedía la temporada pasada en la última jornada del Top 16. Esta temporada Real Madrid y Anadolu Efes se van a ver las caras en la primera fase de la Euroliga. Todavía nos acordamos de la victoria en Francia ante el Estrasburgo por 66-85. 19 puntos de diferencia que culminan el mejor arranque de la historia de la Euroliga, con un básquet a verás a favor de más 98 para el Real Madrid. Pero este miércoles llega un nuevo partido de competición europea al Palacio de los Deportes. Esta vez el rival es el Anadolu Efes de Estambul, primero contra segundo del Grupo B en la jornada 5. El equipo de Pablo Lasso llega imparable después de la victoria por 48 puntos ante el Manresa e invicto tanto en Liga como en Euroliga. Por su parte, el Efes turco es segundo con 3 victorias y una derrota, la que sufrió en Alemania ante el Brose Baskets. El equipo de Estambul, entrenado por Oktay Mamuti, tiene esta temporada la baja de Saša Bujašić, pero sigue contando con el peligro del serbio Dusko Savanovic y el estadounidense Gordon. Además, los turcos han fichado a Kostas Vasileyadis del Bilbao Basket, a Zoran Planinic y a un desconocido Scotty Hobson de 24 años procedente de la Liga de Israel. El norteamericano en 4 jornadas de Euroliga promedia 20 de valoración, 17,8 puntos por partido con 69% en tiros de 2 y 60% en tiros de 3, además de capturar una media de 4 rebotes por encuentro. Unos números que junto a los Savanovic, Vasileyadis o Planinic hablan del peligro del Anadolu Efes. El último precedente entre ambos equipos lo encontramos muy cerquita la temporada pasada en el último partido del Top 16, donde el Real Madrid se jugaba a ser primero de grupo. El resultado, victoria para los blancos por 86-66. Este miércoles a las 9 menos cuarto de la noche vuelve la Euroliga al Palacio de los Deportes y con ello el espectáculo que es ver jugar a este Real Madrid. Estos fueron los resultados en la cuarta jornada de Euroliga en el Grupo B. Estrasburgo 66, Real Madrid 85, Brose Basket 62, Emporio Armani Milán 76 y Anadolu Efes 72, Zalgiris 61. El invicto Real Madrid lidera el grupo con 4 victorias. Anadolu Efes es segundo con 3 partidos ganados y 1 perdido. Emporio Armani Milán y Brose Basket tienen 2 victorias y 2 derrotas, mientras que Zalgiris ha ganado un partido y perdido 3. El Estrasburgo francés cierra el grupo con 4 derrotas. En la quinta jornada, Real Madrid y Anadolu Efes se medirán en el Palacio este miércoles por la tarde. El jueves 14 de noviembre, Zalgiris recibe en Kaunas al Brose Baskets alemán. La jornada en el Grupo B la cerrarán en Milán el Emporio Armani y el Estrasburgo el viernes por la noche. Dejamos ya la Euroliga y nos centramos en la Liga Endesa, donde ¿qué más podemos decir aparte de esto que vais a ver a continuación? El partido se vio por Real Madrid Televisión y esto fue lo que pasó cuando quedaban 4 décimas para llegar al descanso. Quedan 4 décimas para el Real Madrid. Pero en 4 décimas no se puede meter, ¿no? 5
Cuatro décimas. Que al final falta siete, ¿no? Sacando de fondo es complicado. Marcus para Felipe, a la remanguille. ¡Ahí va! ¡Dale, tío! Dice Pérez Pizarro así, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡De tres! ¡De tres! ¡Vale la canasta de Felipe Reyes! La canasta que acaba de meter Felipe. ¿Cómo que en cuatro décimas no se puede meter una canasta? Pues sí, la verdad es que no me lo creo ni yo. Es una cosa que, bueno, si pasa una vez en la vida, pues es suerte, ¿no? Y nada, pues ya está, ha sido una buena canasta, una canasta de suerte y bueno, ya lo hemos celebrado en su momento y nada, ahora a pasar página, pero así que, hombre, estoy contento por el canastón que he metido. La verdad que impresionante, encima que Sergi y yo hemos estado ahí al lado y cuando la tira dijimos, hostia, ¿qué iba adentro? Y cuando me metió, pues el Palacio está aquí, la verdad que muy contentos. Creo que va a ser la jugada del año, esperemos que sea y nada, a ver si mete alguna más como esa. Sí, la verdad que ha sido increíble, ¿no? Además ya metido delante del banquillo y de esas entran una de cada 1000 o 5000, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos en un buen estado de forma, estamos trabajando muy bien, entrenando duro y hay que seguir así porque esto acaba de empezar. Que sí, cuando ya metes esa, ¿no? Pues parece que todo va a ir dentro, ¿no? Pero bueno, yo creo que los chicos están bien, trabajando bien. Siempre resalto gente que parece que no es importante para el grupo, pero que nos aporta muchas cosas y hemos podido rotar el equipo para una semana que nos espera muy complicada con el EFES en casa y con la salida a Gran Canaria. Pero sí, es verdad que esa canasta del descanso al final te da la sensación de que todo va a ir dentro, ¿no? Simplemente inolvidable, y es que le sale absolutamente todo al Real Madrid de baloncesto. La canasta de Felipe ante Manresa es tan solo un ejemplo más dentro de un partido en el que pasaron muchísimas cosas. Un partido en el que un equipo gana a otro de 48, anota 34 puntos solo en el tercer cuarto para un total de 111 o valora 158 por 42 de su rival, puede que no tenga mucho que contar, pero no, ese no es el caso del Real Madrid Manresa Manresa, que por tener, tuvo la canasta del día, de la semana, del mes, del año y puede que de varias temporadas. Cuatro décimas en el reloj. Slotter disfrazado de Tom Brady o Peyton Manning y Felipe Reyes finalizando a lo grande, con fortuna, pero a lo grande. Y eso que segundos antes de empezar tenía molestias en un tobillo. Increíble, imposible, lo que quieran, solo en el Palacio. Lugar al que uno va, se sienta y empieza a disfrutar un día sí y otro también, con la actuación de un joven de 22 años que parece que no hace nada, pero que siempre está ahí. 28 puntos, su máxima en ACB, 10 rebotes y 38 de valoración en 22 minutos. Nikola Mirotić. Muchas de sus canastas vinieron al contraataque corriendo, aprovechando muchos de los 19 balones que recuperaron entre Draper, Jules Slotter y compañía, porque si el Real Madrid anotó 111 puntos, encajó tan solo 63. Lasso probó novedades atrás, recuperó la zona 1-3-1 y disfrutó como el que más. Disfrutó con el espectáculo del Chacho, 9 asistencias, 15 puntos y la sensación un día más de que hace lo que quiere sobre una pista de baloncesto. Como Rudy Fernández, que suma y no para de sumar, 9 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos. Liderazgo.
y la lista podría seguir y seguir con Sergio Llull, por ejemplo, y sus 14 puntos y 4 asistencias, con los otros 14 puntos de J.C. Carroll, con la muestra de que este Real Madrid de baloncesto es eso, un equipo, 111 puntos entre 12 jugadores. Todos juegan, todos anotan, todos aportan. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el partidazo que hemos hecho y bueno, lo dice todo, 111 puntos y bueno, no hay que ver solo eso, hay que ver 63 puntos solo que hemos recibido y bueno, que este año estamos defendiendo mucho mejor, pero en ataque estamos de verdad increíble, todo el mundo está anotando y muy contentos y queremos seguir así disfrutando y nada, queremos dar las gracias a Palacio que una vez más está aquí un domingo 12:30 de la mañana apoyándonos a muerte y nada, muy contentos por ello. Sí, creo que ha sido un muy buen partido por nuestra parte, creo que hemos probado nuevas cosas defensivas, creo que las hemos trabajado muy bien, hemos intentado que sobre todo de su juego largo en ataque intentar romper un poco eso y hemos conseguido muchas recuperaciones, muchas canastas en carrera a partir de nuestras recuperaciones y nuestro rebote y luego, bueno, pues en ataque siempre buscando el mejor jugador abierto, muy contento. Sí, estamos jugando bien y bueno, pues aquí en casa con nuestros aficionados la verdad es que nos crecemos y todo es mucho más fácil. Sí, bueno, nos ha salido bien, ¿no? Creo que hemos salido muy concentrados desde el principio y les hemos mostrado una manera que aquí es muy difícil ganarnos, ¿no? Creo que todo el equipo ha aportado cosas, hemos defendido bien, hemos rebotado bien, hemos estado acertados y bueno, al final pues una victoria más cómoda de la esperada. Y en el resto de la jornada en Liga Endesa las cosas siguen más o menos igual, 3 equipos invictos, uno que todavía no sabe lo que es ganar y gente que ya va tomando posiciones. Aparte de la victoria del Real Madrid por 48 ante Manresa, hacía 25 años que el conjunto blanco no vencía en ACB por tanta diferencia. La quinta jornada de la Liga Endesa dejó, entre otras cosas, la quinta victoria del también invicto Herbalife Gran Canaria. Los de Pedro Martínez se deshicieron de un Estudiantes que estrenaba nuevo patrocinador justo entre el primer y el segundo cuarto y parece que de primeras no le vino muy bien. Los primeros 10 minutos mandaron los del Ramiro 25-14. Cambiaron de camiseta, cambiaron de nombre y ganó Gran Canaria 63-75 para el segundo clasificado de la tabla que espera ya al Real Madrid en la próxima jornada. El otro equipo invicto es el Barcelona, que ganó con calma por primera vez en lo que va de ACB. El golpe de moral de derrotar al CSKA en 3 semanas en la Euroliga les sirvió para deshacerse sin muchos problemas del CB Canarias. Y tras los invictos, 2 equipos sólidos y que siguen levantando y confirmando expectativas. Valencia Basket derrotó de 20 al CAI Zaragoza, venganza cumplida de los últimos playoffs y MVP de la jornada para Justin Doelman, 32 puntos, 7 rebotes y 42 de valoración. Por su parte, Joan Plaza y Xuni Caja se deshicieron del rocoso UCAM Murcia en un Carpena que asistió al primer gran partido de verde de Carlos Suárez, que con 18 puntos, 8 rebotes, 4 de 7 en triples y un 23 de valoración, lideró la victoria de su equipo. Lo mismo que hizo Satoransky para que el Cajasol consiguiese su segundo triunfo consecutivo, y eso que llegó a ir perdiendo de 15 ante Fuenlabrada, pero apoyados en una excelente segunda mitad le dieron la vuelta al partido y los jóvenes de Aito se plantan de golpe en el octavo puesto de la clasificación. Segunda victoria del año también para el Juventud, los 21 puntos de Divo Joseph y el final de partido del incombustible Tarik Kirksay le dieron la victoria a la Peña ante un Obradoiro en el que un día más destacó su pívot Mike Muscala, 17 puntos, 16 rebotes y 33 de valoración, pero con derrota. Como la que sumó una más y ya van 5 el Bilbao Basket, aunque seguro que esta duele un poco más por el bocho. El derbi ante Guipúzcoa en San Sebastián se lo llevaron los de Donosti por 83-71. Y por último, parece que Escariolo y su Baskonia empiezan a salir a flote. Segunda victoria para ellos por 58-87, con San Emeterio y Nocioni acudiendo al rescate del equipo de Querejeta una jornada más. El Real Madrid lidera la Liga Endesa con 5 partidos y ninguna derrota, mismo balance pero peor basket average para Herbalife Gran Canaria y Barcelona. Valencia Basket y Unicaja de Málaga han ganado 4 partidos y perdido solo uno.
Balance de 3-2 para CAI Zaragoza y CB Canarias. Cajasol, Murcia, Juventud, Baskonia, Guipúzcoa, Basket y Manresa han ganado 2 partidos y perdido 3. Una derrota más, 4 tienen Obradoiro, Estudiantes, Fuenlabrada y Valladolid. Y farolillo rojo para el Bilbao Basket con 5 partidos perdidos. Y ahora ha llegado el momento de comprobar si realmente se conocen entre los jugadores del Real Madrid de baloncesto, porque es habitual que nuestros compañeros de ACB Televisión se inventen cada año un concurso. Este han optado por el de verdadero y falso, y Sergio Llull y J.C. Carroll ya han pasado por él. Sergi, JC, el objetivo del concurso es descubrir si lo que dice vuestro compañero es verdadero o falso. El que más acierte gana. Mucha suerte. Sergi, empezamos. Bueno, JC, la gente aquí en España me empezó a conocer cuando metí un día en edad cadete con 14-15 años en Menorca, en mi equipo La Salle Mahón. Metí 71 puntos y di 19 asistencias. ¿Te lo crees o no? Son muchos puntos y muchas asistencias a la vez. Creo que es falso. Pues muy mal, es verdadero. Yo fui misionero en Chile y un día un grupo de jóvenes me invitaron a un torneo de baloncesto cuando yo estuve ahí. Pero siendo misionero, yo gané el campeonato en corbata y, bueno, y pantalones y ropa de misionero. Voy a decir verdadero. Pues te equivocas, es falso. Me lo he imaginado ahí jugando en traje y era bonito, pero bueno. ¿Te crees que cada vez que voy a Menorca voy yo mismo a pescar gambas para luego comérmelas? Esto es falso. No sales ahí para pescarlos, pero a comerlos sí, aquí, pero lo pescaron no. JC, es falso. Has acertado. Muy bien, por fin. Mi primera hija se llama Bella y pusimos ese nombre porque nació en Italia. Y también hicimos un viaje de placer a Albania y por eso llamamos a la segunda hija Alba. ¿Es verdad o falso? Voy a decir falso. Lo de Bella puede ser, pero lo de Alba creo que no. Muy bien, Sergi. Es falso. Sí, es falso. Bella, bueno, estarían por Bella, así que, pero a Albania no hemos ido. No habéis ido, ¿no? Mis padres se han dedicado toda la vida a ser fotógrafos y tenemos 4 tiendas ahora en Menorca. ¿Te lo crees o no? Yo voy a decir que es falso, porque no he visto muchos. A ver, seguro. Sí, es verdadero. Falso. Pues has acertado, es falso. Muy bien. Es falso. Yo fui dueño de un restaurante de carne y pescado en los Estados Unidos. Está complicada esta, ¿eh? Yo diría que es verdadero. Dirías muy bien, es verdadero. Vamos, otra. Otra vez, muy bien. Le pillo siempre, no sabe mentir. No os perdáis los partidos del Real Madrid en la Liga Endesa. No sé vosotros, pero yo me imagino antes a J.C. Carroll jugando vestido de misionero que a Sergio Llull yendo por la mañana a pescar gambas. Ha quedado gracioso, por lo menos, la tentativa de nuestros compañeros de ACB Televisión. Vamos a ver ahora ya qué es lo que ha pasado este fin de semana con la cantera del Real Madrid de baloncesto. Y un fin de semana más, todo victorias para la cantera del Real Madrid. El filial de Liga EVA se impuso al Gran Canaria por 69-53. Duelo de filiales una semana antes, justo de que se vean las caras los dos primeros equipos de ambas escuadras. El Junior también venció a domicilio 35-79 al Baloncesto Torrejón. En los cadetes solo ha tenido partido el segundo cadete, el B, que se ha impuesto 99-65 al Club Baloncesto Leganés. Y los infantiles, 2 victorias, 90-36 el A ante el Canoe y 17-71 el B frente al Olímpico Aranjuez.
Nos vamos, pero os esperamos a todos este miércoles en el Palacio de los Deportes, en una quinta jornada de la Euroliga en la que el Real Madrid va a recibir al Anadolu Efes de Estambul. Después, los chicos de Pablo Laso les tocará viajar hasta Gran Canaria. El domingo por la mañana, duelo entre el líder de la Liga Endesa y el segundo clasificado, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid. A las 12, hora insular, la 1, hora peninsular. Seguro que los dos partidos merecen muchísimo la pena, como lo hizo ese Real Madrid Borussia Dortmund-Manresa, que nos ha dejado estas 5 canastas que nosotros hemos escogido como las mejores de ese encuentro. Con ellos dejamos y os emplazamos hasta la semana que viene.